Lilian Tintori denunció que tanto el médico Gonzalo Müller como el empleado del hospital José Gregorio Hernández José Luis Espitia permanecen bajo arresto. Ambas personas habrían permitido el acceso de cajas con insumos médicos que la Operación Rescate Venezuela llevó el miércoles a este centro de salud. Quiero pedir la libertad plena de José Luis Espitia y del doctor Müller, que en este momento se encuentran en el helicoide. Rescate Venezuela, explica Tintori, es una organización humanitaria que realizó recolecciones de insumos en 11 ciudades del mundo y concretó 23 entregas en Venezuela. Aclara, no están autorizados para ingresar medicinas al país. Esto está verificado, registrado y pueden llamar a cada una de las ONG y fundaciones para constatar que se donaron insumos médicos y que no se han entregado medicinas. Y menos insumos médicos y medicinas vencidas. En medio del acercamiento entre la oposición y el gobierno, Lilian Tintori cuestiona se registren nuevas detenciones políticas. Esto todo pasa, este abuso, esta confrontación, esta rabia, este odio, lo permite el gobierno en pleno diálogo. En pleno diálogo hay dos presos políticos más. Yo me pregunto si ese diálogo observa estas cosas que pasan. Yo espero que hoy los voceros del diálogo, los voceros tanto del gobierno como de la unidad, pidan la libertad plena de estos dos hombres inocentes. El canal del Estado venezolano difundió versiones de la directiva del hospital, cuestionando la calidad del material médico entregado y de las intenciones de la donación. Medicinas vencidas. Vencida, es un show que intentan montar para beneficiarse políticamente ellos. Cualquier donación es bienvenida siempre y cuando no haya ningún proselitismo político dentro de las instalaciones, porque en ninguna institución de salud, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania, ni en Francia, ni en público, ni en privado, se permite que un medio de comunicación entre a violar un acto que es tan sensible como el acto médico. La esposa de Leopoldo López niega la versión. Es un video montado, es un video lleno de maldad, es un video que miente. Ninguno de los insumos médicos que enseñaron venían en nuestras cajas. Las cajas se las entregamos al doctor Müller y verificamos la lista y las cajas ahí. Temprano. Tanto el médico como el trabajador del hospital ubicado en la zona popular de Catia, al oeste de Caracas, fueron trasladados a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, específicamente el helicoide, donde estarían siendo sometidos a interrogatorios. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.